Muy requete buenos días, mis queridos amigos. Los saluda nuevamente el ratón enmascarado. Pues resulta que estuvimos en Monterrey, Nuevo León, y allá nos enteramos que Excel del Norte en breve tendrá listo un nuevo centro de demostraciones de soluciones en su edificio corporativo. Igual de importante informó que como parte de su estrategia de cobertura geográfica, sumará 3 sucursales a las 16 que opera actualmente. También está por contar con una nueva gerencia de financiamiento, dedicada a identificar y apoyar a los canales que busquen concretar sus proyectos, apoyándose en recursos económicos de tercero, ya sea del mayorista o de sus aliados financieros. ¡Qué buena onda! CompuSoluciones también trae con queso. Resulta que opera un nuevo modelo de atención para socios que los clasifica por categorías y les ayuda a desarrollarse de acuerdo a sus necesidades específicas de capacitación, financiamiento y desarrollo profesional. A través de Stratosphere, el mayorista Tim plantea negocios a comisionistas que busquen nuevas oportunidades para impulsar su carrera y generar ingresos, promoviendo los servicios de cloud de Stratosphere. La invitación es para personas que tengan habilidades en ventas y pasión por la tecnología, sin importar el lugar en el que se encuentren, ya que pueden desarrollar su actividad de forma remota. Chéquense la página https://stratosphere.com.mx/programa-medio-comisionistas. Y ahora sí, vénganse conmigo a la que más les gusta. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Lo bueno! ARM, la compañía inglesa desarrolladora de chips, está por salir al mercado bursátil estadounidense. Se espera que sea la colocación más importante en los últimos 18 meses. SoftBank, propietario de la empresa, la valora en más de 60 mil millones de dólares. Lo malo. El uso extendido que los grupos delictivos están haciendo de drones de bajo costo para atacar comunidades, a agentes del orden y al ejército en distintos estados del país. México es uno de los principales destinos clandestinos de embarques de este tipo de artilugios voladores que son modificados para servir como armas. Lo feo. La aplicación que los ciberdelincuentes están haciendo de la inteligencia artificial para hacer más eficientes sus amenazas en áreas como recolección de datos de reconocimiento, ataques de phishing o vishing personalizado, generación de código malicioso, evasión de medidas de seguridad, detección y explotación de vulnerabilidades, ataques de DDoS, creación de contenidos deepfake. Ay, Dios mío, de las cosas que se entera uno, ¿no? Pero bueno, yo soy solo un simple mensajero que hasta aquí le corta para traerles más la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!